comprometido con la gestión integral de riesgo y los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que habitamos en el Caribe nicaragüense. Therefore, with the Bell of Research, Education, Extension, and Social Projection Action that contribute straining the local capacities in the communities. Hoy, más que nunca, asumimos el compromiso por implementar acciones que reduzcan el riesgo de desastre y la construcción de una cultura de paz y resiliencia. Por un futuro más resiliente y una capacidad de respuesta ante las situaciones de riesgo. En el marco del Día Internacional de la Gestión de Riesgo, la Universidad Huracán ha desarrollado espacios de aprendizaje y reflexión entre los talentos humanos que hacen parte de esta Casa del Conocimiento. La Universidad Huracán, preocupada por sus talentos humanos, hemos planificado una actividad para abordar la gestión del riesgo psicosocial, como es la salud mental. Hemos estado entrenándonos en distintos factores externos o multiamenazas externas, ya sea por fenómenos naturales o fenómenos provocados o accidentes provocados por el hombre. Sin embargo, la salud mental es un tema que es urgente abordarlo, reflexionarlo y tomar medidas preventivas o correctivas si es necesario. Esto con el objetivo de ir fortaleciendo todas las capacidades humanas en todos los recintos en temas de gestión de riesgo. Sabemos que vivimos en unas zonas muy vulnerables, entonces nosotros como universidad debemos de estar fortalecidos y articulados con las demás instituciones. A la luz del cuidado del estado biopsíquico, social, emocional y espiritual de cada individuo, se ha desarrollado un foro sobre gestión de riesgo psicosocial con el talento humano de Huracán, pero además se ha capacitado en temas de primeros auxilios a la Comisión de Gestión de Riesgo de esta Casa de Estudios. Dentro de esta capacitación que nosotros tuvimos el día de hoy, pudimos crear la conciencia hacia los distintos participantes ante una eventualidad o una acción que se presente que requiera la atención de los primeros auxilios, basándose desde el punto de cómo identificar un paciente que está sufriendo por atragantamiento total o parcial. De igual manera, cómo podemos atender a un paciente que llegó a un estado de inconsciencia y la práctica del RCP en estos tipos de pacientes. También cabe mencionar de que los participantes tuvieron conocimiento básico sobre el uso del DAE, que es el desfibrilador automático externo, el cual esto ayudará a los participantes a que tengan un mayor conocimiento en el uso y la práctica del día a día ante cualquier eventualidad, para que ellos tengan esos conocimientos y esas técnicas y los venga a fortalecer y saber cómo actuar ante esos tipos de situaciones. Desde la psicología también pues se aborda los riesgos psicosociales, ¿verdad? Y la importancia que tiene el trabajar la salud mental, porque a veces nosotros solo creemos que salud se limita a la parte física. Sin embargo, la salud tiene más que ver allá, es el estado bio, psicosocial y emocional y espiritual de cada individuo, ¿verdad? Es el bienestar de él. Entonces, la importancia de esto para cuidarnos y salir también de cualquier problema o cualquier situación que nos encontremos. Es muy importante aprender, ¿verdad?, los primeros auxilios, porque así uno puede ayudar a otras personas en el momento, ¿verdad?, que se esté dando alguna situación. Entonces uno ya tiene conocimiento, porque en este caso yo pues es primera vez en que estoy aprendiendo cómo poder ayudar, dar primero auxilio a otra persona. Esta Casa del Conocimiento ha venido desarrollando simulacros de cuidado a la vida, pero además atendiendo temas de formación con temáticas de primeros auxilios y psicosociales, que son elementos fundamentales para el cuidado integral del ser humano. Estamos comprometidos con la gestión integral de riesgo y los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos que habitamos en el Caribe nicaragüense.
Therefore, we developed research, education, extension, and social projection action that contribute strengthening the local capacities in the communities. Hoy, más que nunca, asumimos el compromiso por implementar acciones que reduzcan el riesgo de desastre y la construcción de una cultura de paz y resiliencia. Por un futuro más resiliente y una capacidad de respuesta ante las situaciones de riesgo.